Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video viajando con Katherine Funes. Y hoy me encuentro en Finca La Escondida, en Villa Canales, Guatemala. Si quieres despejarte y conocer un destino nuevo, sin duda La Escondida es un sitio perfecto para planificar un viaje con la familia. Gracias a sus opciones para hospedarse con vistas espectaculares al cielo despejado. Espacios al aire libre, rodeado de bosque, pozos naturales, senderos entre árboles. Este sitio es un destino reconocido por sus espacios con vistas hacia el volcán de Pacaya en el departamento de Guatemala, un sitio ideal para traer a tu mascota. Turismo al aire libre es una opción ideal de esparcimiento, pues se puede aplicar el distanciamiento físico. Este lugar cuenta con distintos espacios para tomar fotografías panorámicas, recorridos en bicicleta y caminatas por la finca. Finca La Escondida se encuentra ubicado en el kilómetro 57, en Aldea Los Pocitos, en Villa Canales, departamento de Guatemala. Sus horarios de atención al cliente son de jueves a domingo de 7 a.m. a 8 p.m. Miren qué hermoso espectáculo que no se ve en cualquier lado. Alguna de las recomendaciones es llevar zapatos cómodos, suficiente agua para hidratarse, repelente para insectos y lo más importante, deposita la basura en su lugar. Amigos, hay que cuidar la naturaleza, que es de gran importancia para la subsistencia del planeta y del ser humano. Un ecosistema sin la presencia de árboles daría lugar a una escasa concentración de oxígeno necesario para que todo ser vivo se desarrolle. Paradójicamente, el coronavirus, que si bien es cierto tiene sus orígenes, también nos ha dado la posibilidad de poder tomar conciencia sobre nuestro impacto en la misma. Vimos cómo muchas especies de animales fueron recobrando sus hábitats naturales ante la ausencia del hombre. Es como si la misma naturaleza nos estuviera dando una gran señal de alerta a través de la pandemia para poder empezar a mejorar nuestra relación con el medio ambiente en beneficio de nosotros mismos. En Finca La Escondida se alberga ganado y se cultiva también piña. Se permite hacer fogata con leña que te darán gratis. El sitio no cuenta con servicio de restaurante, por lo que debes de llevar tu comida justa para el día. En el lugar te proporcionan churrasqueras y carbón con costo, así que te recomiendo llevar efectivo por si lo necesitas. La Escondida dispone de cabañas, chozas y ranchitos, así como de opciones para acampar y encender fogatas. El sitio cuenta con dos cabañas grandes para grupos de hasta 8 personas.
Cuenta con estas cabañas pequeñas para pareja, las cuales son más pequeñas, pero también cuenta con todas las comodidades. Todas las cabañas están hechas de madera. Cada una cuenta con una área en la que los visitantes pueden encender una fogata. Miren qué hermosas cabañas de madera, rodeado de un cerco blanco en medio de la naturaleza. Y así iniciamos nuestra caminata hacia los miradores que ofrecen una vista espectacular al volcán de Pacaya. Acompáñame a esta increíble aventura. Y así nos vamos adentrando en el espesor de la naturaleza, en el bosque nuboso. Acá podemos apreciar las pozas naturales y el sonido que se luce de una forma única. En este lugar encontrarás una energía súper positiva que solo encuentras en la naturaleza. Y la magia nos comienza a envolver. La humedad del bosque nos ofrece un espectáculo que no se ve en cualquier lado. Miren qué hermoso. Un lugar de caminatas con vistas increíbles, un destino que sin duda ustedes deben de conocer. En el camino hacia el mirador encontrarás un área de descanso. Y así nos encontramos con el primer mirador. Después del recorrido cuesta arriba sobre la montaña, pude llegar a uno de los puntos más altos de esta finca, donde pude constatar que sin duda hay hermosos paisajes. Una espectacular vista hacia el volcán de Pacaya en Finca La Escondida. Quedé impresionada con la belleza de este lugar. Encontraba rodeada entre montañas y en esta bella sensación me sentí inmensamente feliz. Vivimos en un mundo creado por Dios y toda la creación refleja la majestad del Creador. Y acá nos podemos dar cuenta que la creación de nuestro Dios es majestuosa y sublime.
Y acá nos encontramos un columpio gigante frente a las montañas. Muy hermoso, me encantó. Quiero recordarte que si te ha gustado este video, te suscribas al canal, ya que es la mejor forma de apoyarme y así me motivan a seguir adelante. Y por favor, no olvides darle al like para que YouTube pueda recomendar mi video. Y me ayudaría mucho si lo pudieras recomendar con tu familia y amigos. Muchas gracias y lluvia de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.